El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este miércoles revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo referente a la nueva distribución de los 15 distritos electorales que conforman la entidad. Durante la sesión de este día, los magistrados de la Sala Superior del TRIFE ordenaron al IECRO emitir un nuevo acuerdo en donde se excluya a 16 comunidades rurales de la zona en conflicto con Campeche. Esta determinación es en respuesta a 18 juicios para la protección de los derechos político-electorales de igual número de ciudadanos que manifestaron pertenecer a los municipios de Jopelchen y Calakmul, estado de Campeche, y que con la redistritación fueron incluidos en el municipio de Bacalar. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3.152 al 3.169, todos de 2012, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios de referencia. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Tercero, se ordena a dicho instituto que emita un nuevo acuerdo en los términos precisados el ejecutor. En este sentido, el consejero presidente del Instituto Electoral, Jorge Manrique Centeno, destacó que aún falta conocer las reservas de la resolución del TRIFE, por lo que esperarán la notificación oficial para darle cumplimiento. Por su parte, en un comunicado oficial, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer, destacó que dicho partido respetará la decisión del máximo tribunal que desechó por unanimidad la redistritación electoral. Destacó que si la elección se tiene que hacer con el mapa electoral anterior, el PRI respetará esa decisión.